El objetivo de la mamografía es detectar tumores antes, cuando es más fácil de tratar. El cáncer de mama es más común a medida que las mujeres envejecen, por eso hay que realizarse el examen cuando se requiere o a medida de lo posible cada 2 años. A Ocaña llegó el bus donde se está realizando el examen completamente gratis para las mujeres mayores de 50 años de la EPS Comparta. Vamos a hacer el estudio de la mama como tal, para un control inicial en algunas mujeres que pues no han tenido la oportunidad de realizárselo porque viven en veredas, y es un examen que es bastante importante para el control de cáncer en Colombia. Esta campaña de Comparta la estamos realizando gratis para nuestros pacientes. Solamente deben traer su fotocopia de la cédula y el address donde nos muestre que están activos en Comparta. Los resultados obtenidos son revisados por médicos especialistas y entregados al paciente. En este momento lo que estamos haciendo es un PIP de control para poder estratificar en qué cantidad de cáncer hay o más bien como para controlar y saber qué tanto la mujer se revisa los senos para evitar así el avance del cáncer y poderlo controlar a tiempo. El procedimiento consiste en tomar 4 proyecciones para revelar todas las inconsistencias de la mama, haciendo una pequeña compresión en ella. El bus recorrerá todos los municipios y en Ocaña estará hasta mañana al mediodía.